El 5 de febrero pasado se cumplieron 103 años de que se promulgara la Constitución vigente actualmente en México. Es la cuarta Constitución. La primera fue en 1824, la segunda en 1836, la tercera en 1857 y la actual, la cuarta, en 1917. De eso voy a estar comentando. Desde la primera Constitución de México, la del 24, se hablaba de la división de poderes. Un poder ejecutivo, un judicial y un legislativo, todos iguales con la misma atribución de fuerza, autónomas unas de las otras. Ya que no saben qué, seguimos esperando que esto ocurra. Las constituciones de 1824, 57 y 1917 consagraban a los estados como estados libres y soberanos. Siguen sin serlo. El problema que tenemos en este país es constituciones que han sido creadas, generadas, promulgadas por quienes ganaron en los balazos. No han sido constituciones que vienen de todo un proceso político donde todos los representantes de las diferentes fracciones participan. La del 17 la hicieron los que ganaron la revolución. La del 57 la hicieron los liberales, la del 36 los conservadores y la del 24 pues los que consumaron la independencia. México no le haría mal si tuviera una nueva constitución, pero en donde participaran todas las fuerzas vivas políticas. Mientras tanto, seguiremos con la que tenemos, parchada y semiparchada, pero después de 103 años, los estados no son ni libres ni soberanos porque dependen de la existencia en el dinero que les dé el gobierno federal. Y los poderes no son totalmente autónomos, no son totalmente independientes, sigue dominando el poder ejecutivo. En fin, podemos tal vez esperar otros 103 años, pero mientras no tengamos un país, una democracia plena, tampoco vamos a ningún lado, ¿eh? No se engañen. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y esto es ruizgilitimes.com.